Okay, so el maquillaje es súper simple, simple, simple. Tengo un tape. Y eso es ideal si tú quieres tener algo así para el diario. Yo lo encuentro que es bastante simple, que lo puedes usar para el diario. También puedes optar por no utilizar delineador. Y les voy a decir por qué. Perdón, perdón, perdón. Oh, lo que hice. Tengo que limpiarme eso ahora. Pero yo les voy a mostrar. Van a utilizar una brocha así. Yo, esta fue la que utilicé para este ojo. Voy a utilizar una sombra neutral. Y esta es la Maybe Later de NYX. La 04. Yo voy a utilizar un... Que diga. Yo voy a aplicarla así. Miren. Voy a hacer como si fuera un delineado. Y después lo voy a aplicar por todo el párpado. Voy a utilizar una brocha de difuminar como esta. Y voy a difuminar todo ese color. Luego voy a utilizar otro color de NYX y este es en el color negro 01. Voy a utilizar una brocha de corrector, pero que sea como puntiagudita, no sé si se puede ver. Y bueno. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a estar como que formando un delineador con la sombra. Así. Pero como a mí no me, a mí me gusta más como más definido, voy a utilizar el delineador. Pero muy bien puedes optar por solo esto, ponerte máscara, delineador en la línea de agua si gusta y se acabó. Yo voy a como iluminarme el lagrimal. Voy a utilizar una brocha de difuminar así, pero que sea más como un pencil brush. Y voy a utilizar la brocha, la sombra también de la gama mate o neutral, nude matte. Y este es en el Leather and Lace número 17. No sé si se vaya a lograr a enfocar, pero es esa. Y es como un color rosita, pero como color piel. Y lo voy a aplicar en el lagrimal. Encima de ese color, voy a utilizar el iluminador de Essence, que es el que siempre utilizo. Así. Okay. So, ya que lo tengamos así, ahora es decisión tuya. Como dije anteriormente, si solo lo quieres así, más simple, pues lo dejas así. Pero como yo los quiero con el delineador, voy a utilizar el delineador de L'Oreal, el Cap on Black, y es el que tiene la brochita.
Y así se ve. Ahora cuando quitemos el tape, se va a ver así. Y bueno, yo voy a removerme las caídas de la sombra negra. ¿Ven? No se nota, pero si pasas la mano, se rápido se riega. Sí. Voy a utilizar la máscara de L'Oreal, la Million Lashes, pero waterproof. Así. Voy a utilizar la de Olay Dial Up. Yo la tengo en el número 3. Bueno, yo me lo regué por todos lados porque como no tengo ni corrector ni base, pues lo puedo remover más fácil. Voy a dejar que se seque. Voy a usar el delineador de Jordana en el tono negro. Y regreso para atrás pues cuando tenga ya pues la base y todo hecho. Bueno, así quedó. Encuentro que es súper, súper natural, súper neutral. Se puede utilizar para el día a día. A mí de verdad me encantó, me encantó, me encantó. Pues sí, espero que el video les haya gustado. Si lo hacen, enséñenme fotos, por favor. Me gusta ver si ustedes que crean mis looks, me gustaría ver sus looks. Y pues nada, las voy a estar viendo en un próximo video. Saben que si tienen alguna pregunta, petición, o quieren colaborar conmigo, saben que me pueden conseguir en mis redes sociales que van a estar en la cajita de información. O por aquí, por los comentarios, también me pueden dejar saber. ¿Y qué les puedo decir? Nada, espero que el video haya sido de su agrado. Déjenme sus deditos arriba para que me dejen saber si les gustó. Y nada, espero verla por mis redes sociales. Las quiero. Bye.